Paco el Chato. Paco el Chato vivía en un rancho. Al cumplir 6 años, Paco debía entrar a la escuela. Para eso, su papá lo llevó a la ciudad donde vivía su abuelita. Al llegar a la escuela el primer día de clases, la abuelita le dijo: "A la salida, me esperas en la puerta". Paco esperó un rato. Después, empezó a caminar y se perdió. Paco se asustó y empezó a llorar. Un policía le preguntó su nombre, su apellido y su dirección. Paco no sabía ni su apellido ni su dirección. El policía llevó a Paco a la estación de radio para que avisaran que ahí estaba. La abuelita de Paco oyó el aviso y fue a buscarlo. Paco se alegró y prometió aprender su nombre completo y su dirección. La reflexión que nos trae esta historia es que es muy importante conocer nuestros datos personales como nombre completo, fecha de nacimiento, nombre de nuestra mamá, nuestro papá, así como la dirección de la casa donde vivimos. Imagínense, niños, ¿qué hubiera pasado si en lugar de un policía, Paco se hubiera encontrado con un desconocido? Esta puede ser una situación peligrosa. ¿Con quiénes podemos compartir nuestros datos y con quiénes no? Debemos de saberlo. ¿Qué debemos hacer en caso de que alguien nos pida los datos personales, ya sea en la calle o por teléfono? Me cuido porque soy un ser humano único e irrepetible, con un nombre, una familia y una identidad propia.